onda, banda? Sean bienvenidos a este stream continuación de nuestra serie de Fire Emblem Three Houses. Nos quedamos en un cinema. ¡Yeah! ¡Cinema! la madriguera del Puma se resuscribió vía Prime por tercer mes consecutivo. Dice, ¿qué onda? Tanto tiempo de que no apoyaba el gordeo, espero poder seguir contribuyendo. Muchas gracias, la madriguera del Puma. Y muchas gracias por esa resuscripción vía Prime por tercer mes consecutivo. Muchísimas gracias. Creo que hay un problema. ¿Cuál? Porque está en inglés. Inglés. Estamos con el español. Siempre se me olvidaba. Charles White, ¿cómo estás? Wonks dice, hola gordos, ¿cómo están? Feliz domingo a todos. Pues es lunes, pero es feriado para muchos. Es feriado. Para los gordos no. Ahora sí. Vamos a empezar. Garcis01 se resuscribió vía Prime por 11 meses, Otes. Muchas gracias, Garcis. También KingCox1 se resuscribió Tier 1 por cuarto mes consecutivo y dice, buenas gordos, una duda, ¿van a jugar Monster Hunter Rise? Por lo menos uno de nosotros sí lo va a jugar. Machetazo MX se resuscribió vía Prime por 37 meses, Otes, y dice, ¿qué onda, gordos? Paso a dejar la sub. Muchas gracias, Machetazo. Gracias. Dice Zerksnake, ¿se reinicia todo el sistema si le cambias el idioma? Sí. Desafortunadamente, este juego no puedes cambiar el idioma en la pantalla de opciones. Por eso ponemos esos disclaimers cuando hacemos las reseñas. Akari Un se resuscribió vía Prime por cuarto mes consecutivo. Muchas gracias, Akari Un. Y Scaleless97 se resuscribió vía Prime por noveno mes consecutivo. Dice, gorditos, pasaba a saludar. Hace un mes pregunté si les gustaba Dungeons and Dragons y si jugarían una partida, pero la pregunta que quería hacer era, ¿jugarían una partida en el canal mediante una plataforma virtual como Roll20 o Fantasy Grounds? Podríamos hacerlo, pero la verdad es que el problema más grande ahí es el audio y la calidad del video. Porque o sea, teníamos que hacer una campaña entre nosotros tres nada más. Sí. Porque no, porque nos invitamos a alguien para hacer eso, tendríamos que tratar de garantizar que tenga buena calidad de video y buena calidad. Es más difícil eso. Sí, es más difícil. Por cierto, el tren del hype acaba de empezar. Con 60%, muchas gracias. Armand4774 donó 20 bits y dice, buenas gordos, unos bits para el Tomás del Hype. El Tomás del Hype. Así es. ¿Qué onda, Verplisken? Saludos. Dicen que saludos a Umi que se apareció, dice Pulchu MX. Por ahí anda jugando por ahí. Yo no veo la cámara de Ezequiel, de hecho. Cuando estamos haciendo stream, yo no sé qué está haciendo Ezequiel. Solo veo su gameplay. Karyun, qué bueno que te gustó el chiste de Kratos, el de la tarea. Y qué bueno que disfrutaste God of War, es un buen juego. Cloud Kaelum se resuscribió Tier 1 por tercer mes consecutivo y dice, gordos, feliz de seguir apoyándolos y sí, podrían saludar a mi mamá, que los Nesta, supongo que los está oyendo mientras regaña a los perros, ok, pues saludos a la mamá de Cloud Kaelum y pues no regaño tanto a los perros, saludos. Y
Euforia, todavía no tenemos decidido cuál Yabai sigue después de Psycho Pass. Así que no te puedo decir para que adelantes la tarea. Saludos, Menecius. Dice hoy HC13 que ama Fire Emblem. Es una buena serie, la verdad. Sí, buena franquicia. Secado, la semana empezó bien. Ya nada más nos falta un show porque regrese, que es Harto Fan Harto. Y ya. Si no saben, ya regresó Gordos Juegan. De hecho, el primer capítulo salió hace unos días. Por si lo quieren checar. Uh-huh. También el Rutork donó 10 bits. Dice, buenas noches, gordos y banda. Aviéntenme un McBain, voy a morir. Que la salsa macha de Doña Meche me tiene en el trono desde hace media hora. Uf. Diablos, 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 diablos. Voy a morir. No digas locuras. Saludos, Menecius. Y Euforia, tú eres el hombre. El carótido donó 20 bits. Dice, subamos al tren del hype y pues tener un cállese malandro. ¡Cállese! ¡Cállese malandro! Pues data 2, amable recordatorio de contador de subs. Pues ya está, ¿no? Arriba. Arriba a la izquierda. Ese ya está. Esa pero voz de... Está arriba a la izquierda, vedlo. La voz de cállese malandro, luego me cuesta, no siempre, pero hay días que me cuesta hoy. Me cuesta decirla. Joselo 073 donó 10 bits y dice, hola gordos, juegan I Wanna Be The Guy. No se me antoja, es que esos juegos que nada más son difíciles por... Son difíciles, la verdad. Por ser difíciles, sí. El carótido donó 50 bits. Dice, ¿eso es nuevo? Pues así es. Así es. Ya está. Adolfo If donó 20 bits. Saludos, gordos. Los sigo desde hace como 10 años y por fin los puedo apoyar. Pronto podré hacerme Patreon. Muchas gracias, Adolfo. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias por considerar apoyarnos. Les vemos mucho, banda. Muchísimas gracias. También Sargemi donó 100 bits. Si bien estas son las reglas del gordeo, no se puede salir de primera sin beber una cerveza. El que anote, bebe otra. El que batea, bebe otra. Y en la cuarta entrada todos bebemos cerveza. Pues yo no soy el fanático de Base, ese es Rafa. Mm. Así que no sabré decirte, Sargent Me. Pero el gordeo no es así porque yo no puedo beber cerveza. Emperatriz82 se resuscribió vía Prime por cuarto mes consecutivo y dice, hola gorditos, gracias a sus recomendaciones conseguí Mortal Kombat 11 Ultimate, Persona 5 Strikers, Little Nightmares 2 y Yakuza Like a Dragon. Puro juegazo adictivo. Que su proyecto siga siempre creciendo. Muchas gracias, Emperatriz. Disfruta de esos juegos, son muy buenos. Y Rookter Oscar donó 10 bits y dice, hola. Hola. Stop. ¿Van a probar Loop Hero? Dice Anken. Sí, yo voy a probar Loop Hero. Nada más que ando terminando una grabación anterior y cuando termine eso me voy a poner a jugar Loop Hero. Por ahí del jueves, yo creo. El Ivancho 000 donó 10 bits. Dice, ¿qué onda, gordos? ¿Qué onda? Saludos. ¿Qué onda? Cazador pregunta que si algún día habría una serie de videos de la campaña de Age of Mythologies, de streams, perdón, no de videos. No de momento. Es que aparte las campañas de los juegos de estrategia son lentísimas. Sí, y esa en particular también es medio latosa. Creo.
君も多くの出会いを持ち、貴族としての生き方が。ふざけんなです。絶対嫌ですから。断固拒否です。あ、これは重傷だな。Mr. Chewbacca 21 se resuscribió tier 1 por sexto mes consecutivo y dice ya 6 meses y los que faltan, gorditos. Muchas gracias, Mr. Chewbacca. Y Symphony 66 también se resuscribió vía Prime por octavo mes consecutivo. Dice que anda, gordos. Espero estén los tres muy bien. Una pregunta: ¿el supercontador Manuel Mireles se inspiró con algún contador con el que hayan trabajado? Pregunto porque hoy soñé muy parecido. Hoy soné muy parecido al supercontador al pagar reembolsos de viáticos. Pues es que los contadores siempre dicen lo mismo. Sí, los contadores son como muy iguales todos, ¿no? Uh-huh. Excepto los que son muy malos. De hecho, en una oficina de trabajos tiene uno que era terrible. Uh-huh. Yo sé el Rutork, sabemos que todavía no hemos abierto el Patreon de $50 para retro, pero nos hemos tardado un poquillo. Tenemos que cumplir con los otros. De hecho, íbamos a cumplir uno justo a final del año pasado, pero pues ya saben qué pasó. Entonces, ese de hecho debería estrenarse relativamente pronto. Más o menos pronto, sí. Adolfo, Eve, con 10 bits. Dice Adrián, mi nombre es LB, no Eve. Ah, es que es difícil si es LB, ¿ok? Pero bueno, ando jugando Dark Souls y llevo esto atorado en la pelea de Ornstein y Smaug. ¿Algún consejo? Pues el problema de esa pelea es que simplemente tienes que... Depende mucho del build que tengas. Si tienes magia, lo puedes hacer medio fácil, la verdad. Con magia puedes ganarle a Ornstein y Smaug muy fácil. Fácil, sí. Si no, pues ahí sí vas a tener que sacar la habilidad, la verdad. Sí, backpedaling y usa las columnas que está del escenario para cubrirte. Uh-huh. Y ya, y pues get good, supongo. Get good, bro. Ahí sí, la verdad es get good. Y pues de ahora en adelante te menciono como Adolfo LB. Muchas gracias. Rookster Oscar donó 20 bits. Y dice, oigan, gorditos. Si bien hicieron Yabai de Made in Abyss, verán sus películas. La tercera es la continuación del anime y está chidito. Pues cuando la pueda ver aquí, oficiales. ¿No? Ajá, cuando salgan oficiales, con todo gusto las veo. Joselo 073 donó 10 bits. Dice, pensé que los Fire Emblem eran más de combate, pero me da un aire de juego de citas o de persona. Es que la serie siempre ha tenido este aspecto social. Pero la verdad es que siento que poco a poco se ha ido volcando más y más hacia ese lado. Yep. Porque también, el de Game Boy Advance también hay un chingo de conversaciones y puede ser que los personajes suban su afinidad cuando están cerca, cuando pelean y todo. Pero aparte, los combates estaban también muy pesados. Ahora hay muchas situaciones donde simplemente te sientas a hablar. Sí, aparte hacía rato que no hacíamos estas secuencias, entonces hay que hacerlas porque así aumenta la afinidad entre los estudiantes y son más efectivos. O sea, ahorita hay que ver varias. Porque precisamente la vez pasada jugamos mucho. Batallas. Un Cristobalito se resuscribió vía Prime por sexto mes consecutivo, 11 en total, y dice hola gordos, con la novedad de que este viernes ya soy parte del club de lo sigo desde la secundaria y ya me titulé. Ahora toca buscar empleo para tratar de apoyarlos también en Patreon, que el gordeo sea eterno, Umbasa. Pues felicidades, qué bueno que el viernes ya consigas tu título, o por lo menos si no va a ser tu examen de titulación. Mucho ánimo, Cristobalito, échenle sus Jack Joyce por ese triunfo. Es pesado, indudablemente. ¡Felicidades! También... No. ベルナデッタ落ち着いて
Alex M9 donó 20 bits y dice: estos bits son porque por fin Rosita, la verdadera protagonista de una de las franquicias favoritas, de una de mis franquicias favoritas, es canon. Pues sí, ahora Rosita es canon, indudablemente. Indudablemente sí. Sabemos que la reseña no iba a tener tantas vistas porque salió muy tarde el video. Pero hey, estuvo divertida. Uh-huh. Mira, aquí te cato, ¿no? Disbits y dice: Oli, Oli. Up, bra. El Rutork dice: ¿se murió el esposo de Gordurukun? Ah, el taquero. No, pues es que la gente no mata. No, solo mata al target. ¿No? Solo mata al objetivo. Lo noqueó. Y al dude que mató no es el dude de siempre, banda. No tiene la misma cara. Nope. Por eso dice que hace tiempo no lo veía. El Ivancho pregunta que si nos aventamos los cuatro caminos en las tres casas. No. Y cuando hicimos la reseña, cada uno jugó un camino. Uh-huh. Adolfo, el más fácil de conseguir es el de la... Bueno, específicamente si juegas con las Black Eagles y... No te decirte con Edgar, el más fácil es irte con la iglesia. Ajá. Nosotros es como más sencillo irte por la trama de sus casas, pero... Cada una de las son como 20 horas esto. Y es un poquito de tiempo. Wow, sí que teníamos secuencias de... Sí, se ve que tienes un chingo. Yeah, we have to do them. Adolfo LB ahora ha sido no disbits y dice: pues no uso magia, así que me va a tocar vencerlos a puro espadazo. Pues las columnas entonces, apóyate en ellas. Sí, la verdad te recomiendo que mates a Ornstein primero. Mago es mucho más fácil matarlo solo. Cuando está solo. Gembrago donó 20 bits. Buenas gorditos, ya tienen el... partner o cómo se llama de Twitch y pone una cara de capa. Sí, desde hace rato. Dead Stars 1944 donó 20 bits y dice: ¿por qué el supositorio sigue siendo una vía de administración viable? ¿Quién es la nueva novia japonesa de Activision? ¿Todo estudio de videojuegos está a la venta o de qué depende? Reseña donde sale Arturo. Suelta la pistola, Rafa. Hay más sucursales. ¿Por qué el supositorio sigue siendo una vía de administración viable? Porque es más rápida. Porque la absorción es mucho más rápida, porque el intestino absorbe directamente la droga. Así es. ¿Quién es la nueva novia japonesa de Activision? No. From Software. Por un rato, sí. Por un rato lo fue. ¿Todo estudio de videojuegos está a la venta o de qué depende? Todo estudio de videojuegos no está a la venta. No todos están a la venta. Están y no lo están. Los que son públicos, no. Tienes que comprar un mundo de acciones. Sí, por eso, pero los que son públicos, de hecho, están más a la venta que los otros, porque puedes comprar las acciones. Bueno, pero no puedes comprar todo. O sea, no puede llegar EA y comprar una cosa pública. No puede comprar Sega. Básicamente no puede quedarse con Sega entero, porque pues, es holdings. Tiene acciones. Entonces, no te quedas con él, te quedas con una parte. Es como Sony tiene acciones en Epic, pero Sonic no es dueño de Epic. Ni de chiste. También ya Sony tiene acciones en From Software. Sí. ¿Dónde sale Arturo? En la reseña de Donkey Kong, me parece. No me acuerdo, la verdad. La banda sabe más eso. Jirbe Donatis Beats dice: yo ya me había inventado en mi cabeza que el Hitman había matado al oficinista de siempre por sus acciones cuando se volvió miembro del Dead Sex. No, pues es otra persona. Es la mangosta, el contador asesino. Así es.
El carótido Donodis Beat dice: había un comentario de ese de Arcantos y Ajax, o estoy enloqueciendo. Sí. Sí tiene un comentario de ellos, ¿no? ¿En dónde? De, pues así, nada más que dices de repente, el Arcantos. Ah, sí, el Arcantos y Ajax. Doblaje en español. Hecho mitolis. Así es. Gembrago donó 20 bits y dice: mi error, el de Amazon. Así cuando compré cosas, les puedo apoyar más. ¿Ah? No entendí. Ah, una liga, supongo que de Amazon. Ah, sernos partners de Amazon. Ah, ya. Sí, fue su error. No, no somos partners ahorita de Amazon. Todavía no tenemos esa liga para que cuando compren algo en Amazon, nos den una comisión. Ese sí no lo hemos hecho. Deberíamos hacerlo, definitivamente. El Ivancho donó 10 bits y dice: no mames, 20 horas. Yo me aventé las 4 y llevo más de 200 horas haciendo la mayoría de las cosas, claro. Ah, bueno, pero si juegas completionista, pues sí, te echan muchas, muchas, muchas más horas, ¿no? Sí, pero no, yo no os quiero acabar la historia. Mr. Rito se resuscribió vía Prime por 12 mesesotes y dice: si estuve en el stream de Hitman, ¿soy canon? No. No, no apareces. Porque no aparece nadie más que nuestras voces. Es ese mismo stream en un universo paralelo. Kira Shadow 98 se resuscribió vía Prime por segundo mes consecutivo y dice: por fin, después de como 2 años, puedo suscribirme de nuevo gracias a Prime, gorditos. Por cierto, Fire Emblem o Persona. Son franquicias muy diferentes. Sí, son JRPGs muy diferentes. O sea, no me encantaría decidir, pero siento que XCOM y este es más cercano. Yeah. No del todo, obviamente, pero sí. Con Persona sería como Fire Emblem, digo, Persona o Final Fantasy, los viejitos. Texel G se resuscribió vía Prime por 15 meses, sotes. Muchas gracias, Texel. Y también Paquito Rockero se resuscribió vía Prime por 13 meses, sotes. Y dice: saludos, gorditos. Aquí renovando el SUV. Acabo de terminar el Persona 5 Royal. Y ahora voy por el Strikers. Gracias por introducirme a esta maravillosa saga. Pues qué bueno que te gustó. Disfrútalos. Soulciel dice: ¿Fallout clásico o Wasteland? A mí me gusta más Fallout clásico. Pero no he jugado el 1 bien. Solo lo probé poquito. El 2, perdón. El 1 nada más lo he probado. El 2 no lo he jugado tan bien. El que probamos, que fue el 3, está muy padre. Pero aún así me gusta más el primer Fallout. Yo una pregunta, que ¿dónde puede comprar mangas digitales? ¿Bookwalker? Bookwalker, pero hay otras, ¿no? La banda sabe algunas que sí son oficiales. En español, porque Bookwalker está en inglés. Que Bookwalker es Kadokawa directamente, entonces de hecho compras ahí en yenes. Bas Montenegro se acaba de suscribir vía Prime, muchas gracias. Echen, por favor, Cthulhus, Tiburosos, Rodolfos, hasta Charlies, por todo el apoyo de la banda. Muchas gracias, Bas Montenegro. Dice: suscripción, gordito, se la merecen. Muchísimas gracias por el apoyo. Steve Huga se acaba de resuscribir vía Prime por 30 mesesotes. Muchas gracias, Steve Huga. ¿Cómo está el port de Play 4 de Wasteland 3? No lo he probado ahí. Los loading times son un poquito más largos. Empecé. Bueno, de hecho son bastante largos. Y el frame rate está bastante inestable.
Saludos, Rodrigo Puga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Edelgardo-sama. Edelgardo-sama. Esos nombres que luego le ponen en, cuando se supone que son como situaciones como europeas, ajá, como europeas, luego se ponen unos pinches nombres que en japonés se ve que son imposibles de pronunciar. De Gurechaf, me acuerdo que hay uno que es de Gurechaf. Sigo, no mames, hubieran puesto otro apellido. Archer. Es más fácil. Archer y Serama. O sea, en pinche Full Metal Alchemist son los hermanos Eldrick, ¿no? Uh-huh. Erudik. Si Eldrick. No, mames, hubieran elegido otro. Marco Antonio se unió a Patreon con $1. Muchas gracias, Marco Antonio. Gracias. Échenle, por favor, sus sushimis. Shibirishibi. También Dr. Sad donó 20 bits. Dice, gordos, ¿les gustaría más reimaginaciones de juegos viejos como el Tetris Effect o el Pac-Man Championship Edition? ¿Alguno que les gustaría? Karnov. Que regrese de alguna forma Karnov, estaría puerco. Me gustaría que hubiera como un Tetris Attack chido ahí, ¿no? El gatillador dice, Adrián, ¿para cuándo un tutorial de animación? Pero yo no sé animar. Solo les doy frames a Ezequiel y los pasamos uno tras otro y eso es todo. ¿Las animaciones? Ajá, de los monitos. Sí, nada más hay que animarlos en Premiere con algunos efectos, ¿ya? Muy bien, Anocronos donó 25 bits. Dice, buenas banda y gordos, acá pasando a dejar la aportación al movimiento, aprovechando para felicitarlos por la reseña de las flipantes aventuras de la gente 47 y Rosita. Me encantó su broma del principio. Rosita ya es canon, ¿cierto? Sí, es canon, obviamente. Esto sí. Sale en la reseña. Saludos y que el gordeo siga en nuestros corazones como el taquero, que en paz descanse. El taquero no está muerto. El taquero no está muerto. El agente 47 canónicamente no mata. Le quitan puntos por matar gente que no es tu objetivo. Ajá, solo mata a su objetivo. Entonces, el taquero está bien. No se preocupen por él. Si acaso solo tiene un chichón. Seikado dice, ¿ese has visto el trailer de la segunda temporada de Botakoi? A raíz de lo mismo, ¿tienes alguna serie que te gustaría otra temporada? ¿Segunda temporada para... de Botakoi? Yo no he visto nada. No hay segunda temporada de Botakoi, lo que hay ahorita es que hay un OVA. Ah. Pero temporada, o sea, todavía no hay. Más. ¿Hay un capítulo más? Con el lanzamiento del volumen tal allá en Japón, sacaron un OVA. Ok. Pero no, temporada no hay. Por lo mismo para ti. Pero ¿quisieras otra temporada de Knights of Sidonia? No sé, es que me gustó mucho el inicio de Knights of Sidonia, pero no me gustó como el camino que empezó a tener para las partes finales. Entonces creo que donde estoy bien, ya no necesito más. Me gustaría que hubiera una segunda temporada de Botakoi. Bueno, pues ya. Ah, sí, a mí me encantaría. Esa serie es muy buena. Pero no hay segunda temporada de Botakoi, todavía confirmo. Es que aparte, esa serie se presta mucho. Todas las Slice of Life se prestan fácil para más temporadas. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Sí. Adolfo LB donó 10 bits. Dice, Adrián, una pregunta sobre Bravely Default 2. Jugué los primeros dos. Y en el 1, para sacar el final verdadero hay que repetir cierta parte varias veces y eso se vuelve cansado. No haré spoilers, pero supongo que sabrás a qué me refiero. ¿Ocurre algo así en el 2? Sí sé a lo que te refieres en el 1. Tengo entendido, porque de hecho no ha acabado el 2. Tengo entendido que eso no pasa. Y hasta donde voy, que ya son varias horas, no parece que vaya a suceder. Pero bueno, cuando hagamos contenido, vamos a hacer
Vamos a hacer vamos a hablar de eso, porque ese es el problema más grande del primer juego. Es lo que puede hacer que lo botes. Entonces es como muy importante que la gente sepa cómo es este segundo en ese apartado, por lo menos. Joselo 073 donó 10 bits y se jugaron el Strider Hiryu. ¿Qué les pareció el remake del 2014? Checa el manga de Knights of Sidonia, está muy chido el final, dice Joselo. Es que me da un poco de hueva leer mangas, la verdad. Bueno, eso y no tengo dinero ahorita para andarlos comprando. Solo compro cuando me los encuentro muy, muy baratos. O sea, me encontré el de All You Need Is Kill, que es un manga muy pequeño que es autocontenido y me costó 100 baros todo. Pero pues no tengo mucho dinero ahorita para andar haciendo eso. Si jugamos Strider Hiryu, de hecho lo tenemos en PSP con una colección de Capcom, ¿no? De Arcadias. Sí. Está muy divertido, la verdad. Es un desmadre ese Arcadia, pero está divertido. El remake yo no lo jugué. Lo jugué, it's fine. Es como Metroidvania, ¿no? Sí, it's fine. Oh no. Calasauri dice, yo compré Tokyo Ghoul y me odio por ello. ¿Pero qué compraste de Tokyo Ghoul? ¿El manga? ¿El juego? ¿La serie? No sé. Dark Sokami se resuscribió vía Prime por 20 meses. O te hizo sacando gorditos. Manden buenas vibras porque por desgracia me quedé sin trabajo. Uf. Pues Dark Sokami, mucho ánimo. Tienes todo el apoyo de la banda. Ojalá puedas encontrar algo pronto. Échale muchas ganas. Tómate unos días para recuperarte, obviamente. Seguro te sientes bastante de la verga. Así que mucho ánimo. Son épocas muy complicadas, pero pues hay que seguir adelante. Así que échenle, por favor, Jack Joyce, para ver si consigue trabajo rápido Dark Sokami. Sí, claro que sí. El Ivancho pregunta que qué camino vas a elegir. La Kegels. Ahorita nada más hay dos posibilidades: Black Eagles o Iglesia. O Iglesia. Black Eagles. Pregunta Dead Stars: que si hemos visto Lovely Complex. Yo no he visto Lovely Complex. Sí, yo sí he visto Lovely Complex hace mucho tiempo. It's fine. Lo que tiene es que es una de esas series shoujo, slice of life, romance medio viejas. Lo que tiene es que los personajes tienen acentos muy raros porque son como de Okinawa, no me acuerdo qué pinche lugar son. Entonces hablan muy extraño. Ah, ok, tienen dialecto. Tienen dialecto. Entonces, está divertida. No, está bien, nada más. Ok, va a pasar el rato nada más. Lo más raro es que los dos protagonistas son como super fans de un rapero. Okay. Y siempre que hay un mensaje o les llaman por teléfono en el celular, tienen un pinche ringtone horrible. De la canción, una canción de este güey. Ok, suena raro. Yeah, it's weird. Jogael 1 se resuscribió vía Prime por séptimo mes consecutivo. Muchas gracias.
Seikao dice, Adrián, una duda. Hablaba con mi primo y él intentó ver The Expanse, pero dice que le costó un poco enganchar. Incluso lo comparó un poco con The Legend of the Galactic Heroes. Tú lo has recomendado, pero aún no le he entrado. ¿Podrías darme una sinopsis de The Expanse? Se supone que en Expanse la humanidad ya ha colonizado no solo la Tierra, obviamente, sino Marte también y gran parte del cinturón de asteroides. Entonces hay tres facciones, básicamente, que son la gente de la Tierra, que viven, básicamente es liderada por la ONU. Marte, que tiene su propio gobierno y que tiene la misión, ellos tienen su misión interna de terraformar Marte, pero va a tomar décadas. Y los denominados Belters, que los Belters son todos los que viven en el cinturón de asteroides, pero que además generalmente son hasta cierto punto siervos de la Tierra, porque casi ninguna estación es dueña de ningún Belter, sino que son dueños de corporaciones de la Tierra. Entonces hay mucha tensión política. Y entre ellos, entre los Belters, hay una facción radical llamada la OPA, que básicamente quieren que el Belt, que es el cinturón de asteroides, sea libre de ¿cómo se llama?, de la Tierra, del yugo de la Tierra y Marte. También hay otras colonias por otros lados, pero bueno, tendrías que verla, ¿no? Y todo comienza porque... una chica que se llama Jules Pierre Mao desaparece y entonces empieza un plot de un arma muy poderosa que podría cambiar el destino del sistema solar. Si te digo más ya te voy a arruinar parte de la historia. Eric Centeno se resuscribió vía Prime por 40 meses sotes y dice... chingo de meses, gorditos. ¿Qué opinan de que el señor Sanada grite "Get over here" en la nueva película de Mortal Kombat y no Ed Boon como siempre ha sido? Pues para eso tienen un actor, ¿no? Uh-huh. Ya le pagaron. Es una nimiedad. Va la última. Que Bernadette estuvo paseándose por todo el pinche campo de batalla la vez pasada, entonces ya se hizo amiga de todos. Todos, sí. Gradis 91, no 90 bits, y dice: gorditos, esta es una maravillosa semana. El Snyder Cut el jueves. Falcon and the Winter comienza el viernes. Y por fortuna no tengo cáncer. Ah, eso es lo mejor. Mándenme un taquero chilango, por favor. ¿Pero qué? Pues felicítalo de que no tuvo cáncer. Ah, está super padre, joven. Que no haya tenido cáncer, super padre. Así como dicen por ahí. qué bueno que te encuentres bien, Gradis. Muchas felicidades. Del Snyder Cut, yo no lo voy a ver. Falcon and the Winter, quizás cuando acabe la vea. No he visto ni WandaVision, así como me da una hueva. Tampoco he visto WandaVision. Como, así, ¿veo WandaVision? El Dubalindo, ¿no? 40 bits. Dice, tengo una duda. Con eso de que... un stream es canon ahora, ¿quiere decir que los gordos de la reseña saben que viven en otra realidad? ¿O son fans de ustedes? ¿O están declarando que ellos y ustedes son los mismos? En su universo también hacen streams. En su universo también hacen streams. Y ya. Curiosamente se parece... parecen a los nuestros. Fer X Josan X Ges. Fercho Sánchez. Fercho Sánchez, claro. Se resucitó vía Prime por tercer mes consecutivo y dice: saludos Ezequiel y Adrián, gracias por todo el contenido que nos dan, ¿no? Pues gracias a ustedes por ver el contenido. Para eso lo subimos al final del día. あの夕焼けは本物だ。あれ、ここは一体。
Le salió un corazoncito. Uh-huh. Vankish97 se resuscribió vía Prime por quinto mes consecutivo y dice: buenas noches, gorditos. Adrián, dos preguntas. ¿Llegaste a leer Persona Normal de Benito Taibo? Y cuando lees, procuras estar en un lugar súper silencioso. Lo que pasa es que cuando leo me distrae mucho el ruido de alrededor. Que pasen buena noche. Yo puedo leer con ruido. Leo mejor sin ruido, pero puedo leer con ruido. Pero eso depende mucho de la persona. Si tú necesitas silencio para leer, pues trata de buscar esos espacios si te es posible. No he leído Persona Normal de Benito Taibo. ¿Qué pasó? Ahí viene ya. La mujer de hierro. El tanque. Aprobado. Del tanque. El tanque. Izanagi dice: Adrián, si me pusieran un sensor en el brazo para medir mi glucosa por el teléfono móvil, ¿sería un cyborg? No sé, no creo. Supongo que no hemos definido realmente cuándo te conviertes en un cyborg. Dice Germán Ur, dice: definición Ice Pack. No, Ice Pack es un robot. Banky, llevamos 46 minutos de stream. De hecho, es buen momento para lanzar un comercial. Sí, estoy comprando mi avión, entonces puedes mandar cosas. Ajá, no lo puse. No lo puse hace ratito. Seikao dice: ¿cómo se llamaba? ¿El hombre nuclear o el hombre de $1,000,000? Aquí se llamaba el hombre increíble. ¿Sí? ¿Se llama así? Creo que sí. No te digo. No, el hombre biónico. Biónico. Aquí se llamaba el hombre biónico. En inglés es The Six Million Dollar Man, que es el hombre. Básicamente es el hombre que costó $6,000,000 realmente. O el hombre que cuesta $6,000,000. Pero también lo he escuchado como el hombre nuclear. No sé si esa traducción sea de España. Güey, qué pedo. Llevas 47 minutos de conversaciones y menús. Fire Emblem Dog. O sea, por eso tarda. Germán Ur dice: las flipantes aventuras del hombre atómico que costó 15,000 pesetas. Qué espanto. Pero bueno, no, así no se llama.
El gatillador dice: fan, ¿y cuándo empieza el juego, gorditos? A lo que nosotros respondemos: este es el juego, dude. Ah, ya van a empezar también las reuniones de té, güey. Uf. Uf. Para que los llenes de bizcochos. ¡Come todo! ¡Come todo! Death Stars pregunta que si vimos el hombre bicentenario. ¿Tú lo viste? No me acuerdo cuál es. Es la de Robin Williams, que es un robot. Ah, no, nunca la he visto. Está bien. Está rara, definitivamente. Está bien. Euforia pide una Arcantos, por favor. Arcantos. Tommy Díaz dice: ¿cuál me recomiendas, Adrián, para leer primero, Crónicas Marcianas o Fahrenheit? Hace poco estuve de cumpleaños y pedí los dos, ya que las llevaba echando ojo desde hace rato. Saludos desde Chile. Yo me iría primero por Crónicas Marcianas, pero es porque me gusta más ese que Fahrenheit. Jonah pregunta que si hemos visto Chihayafuru. Sí. Es el de las cartas, ¿no? Es sí. El de los poemas. Ah, sí lo he visto. Está divertido. No he visto la última temporada, pero... La tercera, no, yo tampoco he visto. Crunchy me la recomienda cada rato. Bueno, más bien me manda comerciales cada rato. El Ivancho, sí hemos jugado otros Fire Emblems aparte de Tokyo Mirage. Hemos jugado los dos. ¿Qué? El Awakening. Ah, sí. Hemos jugado los dos de Game Boy Advance. El Awakening. Yo no he jugado el que son Fates. Varios. Fates, yo no juego el Fates. Pero tú sí, ¿no? It's not great. Está mejor Awakening, por mucho. Y ya, me falta jugar el Wii. Y yo no he jugado el que compró Ezequiel, el 2, creo, el 1. Ah, el 1. ¿El que acaba de salir en Switch? Ajá, sí, ese no lo he jugado. Yeah. I guess it's rough. Yeah. Alfmed se suscribió vía Prime. Muchas gracias, Alfmed.
No juego Shadows of Valentia tampoco, Rodrigo Puga. De hecho, es el que me falta comprar de todos. Debería comprarlo pronto, que aparezca. Físico tenemos, del de 3DS tenemos nada más uno, el Secret Stones. Nos falta el otro. Yo lo jugué hace tiempo, pero me lo prestó alguien, yo no lo tengo. Pero tengo entendido que ese Fire Emblem, el de 3DS, el de Game Boy Advance, el uno es caro. El primero es caro. O es difícil de conseguir, pues. Uh-huh. J. Daniel 012 suscribió vía Prime. Muchas gracias, J. Daniel. El MF Junior dice: ¿qué pedo, gorditos? Aquí les van dos grandes ideas. Me estoy haciendo un retorno a la vida, un remaster de la saga de Capcom contra SNK. Ya tenía listos algunos escenarios para el juego. Los subí en el servidor de Discord para que la banda los viera y los ve piolas. Pues nada más considera que es fanart. Uh-huh. Porque pues los derechos los tienen esas compañías. Y una serie parodia de WandaVision con ustedes como protas. No. Los saludo a LMF Junior, líder del grupo de Interpoleros y Negros Rosas. Y conocido como Paul Banks Jr. Saludos de Costa Rica, los tres gordos son los hombres y alabado sea el gordeo. Saludos, MF Jr. Solo ten en cuenta que muchas cosas esas tienen que ser solo fan art. Sí. Lo de los torneos. De hecho, si mandamos a Edelgar ahorita va a destruir. Bueno, también depende de... Sí, puede entrar ahí del gato. No estaría mal, Petra. No, sí, Petra. Es torneo de espada. Mm. A ver, Mirmidón, ándele, perro. Victoria. Karen Sauri dice: Adrián, ¿qué opinas de la invitación abierta que tienes a Vida entre Beats? Ah, es el podcast de Artemio. Bueno, es el otro podcast que tiene Artemio. Ya había hablado con él al respecto. De hecho, cuando sacaron su proyecto lo felicité porque Artemio es súper chido, la neta. Uh-huh. Y pues ya sabe dónde contactarme. Él sabe dónde contactarme. De hecho, hablamos, no voy a decir que súper seguido, pero hablamos de vez en cuando. También comentó en un pila de literatura. Pueden ir a buscarlo. Jonah dice que está esperando el día en el que hagan el Javite de Violet Evergarden para que Rafita chille. No es tan difícil hacer que Rafita llore. Sí, no. Emanuel MG27 pregunta que si se puede renovar la suscripción de Prime desde la app. Sí, no, se debe poder, pero no sé cómo. Yo debería poderse, sí. Uf, creo que va a perder, de hecho. Perdimos. Ahora tú tienes la respuesta. Yo lloro con Midi Navis, dice Rodrigo Puga. Pues también Rafa lloró.
Por cierto, cabe aclarar que no es malo que lloren. Mm-hmm. Tampoco es malo que Rafa llore. Para la gente que no lo haya captado, no tiene nada de malo llorar. ¿Cómo han logrado que Rafa llore? O sea, Rafa llora seguido con las películas. No estoy diciendo que lo hayamos golpeado. Pero es malo burlarse de los que lloran, dice Elizabeth Gretel. Depende del contexto. Depende del contexto. DR Cañil 173 donó 42 pesotes y dice: ¿qué onda, gorditos? Acá llegando al stream, estaba escuchando el podcast y he de decir que estoy con Adrián. El mejor villano de las caricaturas de los 80s era Mumra. Por cierto, ¿what is Jerusalem worth? Nothing. Everything. Rafa llorando con Wally, lo puedo ver. Vimos Wally juntos, no me acuerdo que haya llorado. Vimos Wally juntos en el cine. No me acuerdo que haya llorado. Rafa. Obviamente. Dice Dead Stars que él estuvo llorando muy intenso después de ver Your Name. No me acuerdo si lloró Rafa ahí. No. No, me parece ser que no. Lo que me acuerdo de cuando fuimos a ver Your Name al cine es que el dude de atrás dijo: los que no están llorando es porque ya la habían visto anteriormente. Es imposible que no llores. Y yo así como: dude, por favor. No está ni siquiera tan triste. No está ni siquiera tan triste. Dice Calasaurio: burlarse de Rafa cuando muere Tifa es digno de burlarse. Ya, ahora sí, ya. Ya está, ya estamos en otra época. Por cierto, échenle por favor sus rafas a Derek Angel porque se llevó la respuesta con 42 pesotes. Se me fue por completo. Una disculpa, Derek Angel. Así que échenle la respuesta, por favor, sus rafas. Cavi dice: de hecho, una voz silenciosa es más triste que Your Name. Al menos es lo que me pasó. Una voz silenciosa es más intensa que Your Name. Sí. Nada más es una romantic romp. Con un twist, con un twist sobrenatural. Pero sí, Your Name está más... Perdón, una voz silenciosa está más puerca. Está más intensa, sí. Sí puedo ver que alguien llore más puerco con una voz silenciosa. Dice Rodolfo Sonorfe: Your Lie in April. Esa también va a destruir a Rafa cuando toque. Y con juegos, ¿cuáles han sacado una lágrima? Dice el Duvalín. Ninguno, lo siento. Ya hemos hablado de esto, banda. Ni Ezequiel ni yo hemos llorado con películas ni con juegos. Panque Valdés donó 20 bits y dice: ¿qué onda, gorditos? Aquí dejando unos chochos. Yo solo he llorado con la película de Hachi. La película es aburrida, mala, pero esa última escena es manipuladora as fuck. No la he visto. Ah, es la de Hachiko. Ah, sí, sí puedo entender por qué la gente llora así. Sasha Delash donó 20 bits y dice: hola, gorditos. ¿Algún día a alguno le gustaría retomar la serie de Darkest Dungeon? Justo terminé de ver la parte 5 de su serie. Me entristeció ver que era la última. El juego tiene DLC muy bueno con nuevas clases y mecánicas. Mete puño. Ahí viene el 2. Vamos al 2. Sí, ya hagan el 2. Tabog le dice: Adrián, no le afecta nada. Es comunista. O sea, sí lloro, banda. Nada más no lloro con cine, ni con libros, ni con películas.
敵の狙い。ね。大修道院は1000年近い歴史を誇る。私たちの知らない何かがあっても不思議じゃないわ。調べましょう。修道院を回って皆に話を聞いてくれる？ある程度絞り込めたら相談するわよ。頼みがあるの。 Dice Seikado que debe decir con toda sinceridad que él lloró cuando el cíclope se muere en Skrull. Esa muerte está culera. O sea, sí, sí puedes ver, sí puedo ver por qué alguien lloraría ahí. Y también lloró cuando murió el caballo en la historia interminable. Uf. Es que esa la larga, cabrón, güey. No, bro, you don't even know. En el libro, el caballo habla. Y le pasa lo mismo. ¿Por qué no me mames, dejando? Está. No, no, le dice, déjame. Aléjate, por favor. Yo ya estoy muerto, aléjate. Así como, no mames. El caballo habla. It's time. Cuando empecé a leerlo. Sé que la reacción no es la adecuada, pero me empecé a reír, cabrón. De lo desesperante que es, me empecé a reír. Es que lo que sucede en esa madre es que te deprimes, por eso te hundes. Es como arena movediza, pero que está. Si se energiza por tu depresión, no mames, está súper culera esa parte. Está cabrón esa parte del libro. El Ivancho 000 donó 10 bits. Dice: he aquí una frase que llegará. Para una mascota somos su vida, pero para nosotros son una pequeña parte de la nuestra. Sí, es una lástima, pero bueno, generalmente las mascotas ahí dicen antes que nosotros. Viven muchos menos años. A menos que tengas una tortuga o algo así. Sí, sí, es muy triste, definitivamente. Dice Secado, ¿por qué te ríes del caballito, Adrián? ¿Lo liste de grande o qué? A mí me rompió. De niño no me acuerdo que me afectara. Me afectó más en la película. Y ahora cuando lo volví a leer de grande, de hecho, si pueden, lean la historia interminable de grande. Es muy diferente. Pero bueno, ahorita que lo leí de grande me empecé a reír. Pero me reí de la desesperación del momento, no porque sea gracioso realmente. Dice Seikado, ok, lo leeré ahorita de grande, pero dudo que me vaya a reír. O sea, igual no te ríes en esa sección, pero de hecho el libro tiene partes graciosas. Es muy completo. De hecho, la historia en general es muy completo. Nada más que hay un detalle que me gustaría comentar. Y es que el libro está en dos tintas. Generalmente una tinta es fantasía. Y la otra tinta es el mundo real. Y el problema es que luego la otra tinta que usa, la tinta de fantasía es azul, pero la tinta del mundo real es roja. Entonces cuando luego es un poco complicado leerlo porque pues es cansado leer en rojo. Es hora de robar un banco, banda. Es. Estamos haciendo pura talacha. Así es. Bueno, sabíamos que iba a suceder, supongo. Así va a haber episodios en esta serie. ¿Y cómo le hacen en Kindle? Dice Germanur. No tengo la menor idea. Yo lo tengo físico. Supongo que nada más. No tienen diferencia ya. Ah,
Ella se vino con siglos de antigüedad. Qué bueno que te gusten los videos, Kabi. Bienvenido. Euforia pregunta que si hemos probado un juego llamado Gridfall. Está en Game Pass, pensaba que era un MMO, pero no. Yo no, es lo conozco, pero un RPG, yo lo conozco, pero no lo he jugado. O sea, conozco de por videos y eso. No. Básicamente, la gran recomendación que vi en internet es que si te gusta Dragon Age, juegues Gridfall, que es como muy parecido. Ok. Por lo menos el Inquisition, ¿no? Dice Luis Bernard que está chido. Pues mira, si está en Game Pass, ya lo pagaste, ¿no? Puedes probarlo. Yeah. De hecho, yo, sí es cierto, dice C. Daniel que lo dieron en Plus, sí. También lo dieron en Plus, yo lo tengo también en PlayStation. Estábamos hablando de la historia interminable, C. Daniel. O la historia sin fin. Raúl Ru dice, ¿creen que los Dragon Age han envejecido mal? Pues de hecho no he jugado hace mucho tiempo el Origins, así que no sabré decirte. A mí solo se me antojaría jugar Origins, pero en PC, güey. No se me antojaría volver a jugar en consola. Blood Darkness dice, ¿la historia sin fin tiene fin? Sí y no. Sí tiene fin porque el libro se acaba, pero no tiene fin por lo que sucede en fantasía. No te voy a explicar más, tendrás que leerlo, está largo. Porque aparte la película de la historia sin fin, la primera, solo cubre la mitad del libro. Y la dos toma elementos de la segunda parte del libro, pero no se parece nada. De hecho, la segunda parte está puerquísima. Está puerquísima. Dice, pero la 2 es terrible, la película 2 es bastante mala, pero solo toma algunos elementos. No la trama completa, entonces no mames. Está intenso lo que pasa en el libro. Alex Novela dice, gordos, estaba buscando el stream de Paper Mario y no lo encuentro. Por favor, díganme que no se perdió para siempre. Entonces, ¿qué te digo? Creo que sí se perdió para siempre, lo siento. Creo que el de Paper Mario fue de los que sí se perdieron. ¿Por qué lo estaban buscando en particular? ¿Qué tuvo ese stream? No me acuerdo. No sé, la verdad. Sargemi donó 20 bits. Dice, y llegamos a la cuarta entrada, a todos a beber cervezas. Supongo que Rafa estará feliz. ¿Jugaron Paper Mario? Sí, Leo Milla en un stream. Antes de la reseña. Yo, Sese, ¿qué haces? Yo. ¡Déjame ir! ¡Calla! Rashash 1 dice, gordos, quisiera entrarle a Dead Rising, así que me podrían decir cuáles son los mejores juegos de esa franquicia. A mí el que más me gusta es el 2.
El 2 y el 2 Turbo, que es el de Frank West, son los mejores. El 4 no está mal. Pero está muy diluido, ¿no? I don't know, man. O sea... Es así como... Como un juego que quería hacer otra cosa y al final no... Terminó siendo Dead Rising. Siempre así como, no, hagamos lo mismo de siempre y mal. Spectrum, güey. Se resuscribió a Prime por 21 mesesotes. Y se cuenta, gorditos, acabo de conseguir un Xbox One X y ando muy entretenido probando juegos que mi PC no aguanta. No será de nueva generación, pero es la primera consola que consigo con recursos propios. ¡Ey! Disfrútala, o sea, no importa que sea, no sea de nueva generación. Ságale todo el juego que puedas, Spectrum, güey. Así es. Pásatela chingón, la neta. Magnético ZX también se resuscribió vía Prime por 36 mesesotes y dice 3 años de mi matrimonio con el gordeo. Pues, felicidades, Maniático. Muchas gracias. 3 añotes. Muy bien.君が潰したことになる。仮にそのせいで大きな被害が発生したら、君は席を終えるのか? いや、そういうわけには。なんでだよ、先生。俺もあんたも悪くねえだろ。ほっといたら子供たちが危なかったかもしれねえんだぞ。黙って見てるなんて俺はできねえからな。 Bien, creo que ya es todo lo que podemos hacer. Concluir la jornada. Pases. Muy bien. Killer Tench donó 10 bits y dice, gordos, ¿qué me recomiendan más? ¿Un Pro Controller para el Switch o un adaptador para poder usar un control de Play 4? Un Pro Controller. Pro. El Pro está chido. Sí, tipo uno. Muy buen control, sí. Está muy bueno. Aparte le dura la pila un chingo. Genial. Ya vamos a llegar a la hora y media. Es. Ya está de putas. Maxeo, perro.
Luis MSN33 se suscribió vía Prime. Muchas gracias, Luis. Chentiburosos, por favor. Ah, hoy es noche kitsona. Uh-huh. Así es. ¿Dónde va aquí? Alex Novella pregunta que si en un futuro podríamos considerar hacer una serie de Paper Mario. Ese juego me encantó. Me recordó mucho a cuando jugué el de 64 a la Ratatouille. No soy muy fan. Entonces no creo, Alex. No estoy seguro, la verdad. No sé si de parte de Ezequiel. No escuché la pregunta. ¿No? Que si consideramos hacer una serie de Paper Mario del Origami King. No. O sea, no es un juego que... O sea, está padre. Pero, o sea, de momento no se me antoja volverlo a jugar. Está padre, pero no lo volvería a jugar ahorita. Quizás en un tiempo. Lo siento, Alex. Creo que nos da tiempo nada de hacer una pinche misión secundaria ya, güey. Así es, que no Bernadette. Bernadette Dono. Sí, Bernadette está en todo. Sí. Que como la uso como arquera y para matar, que o sea, siempre. Sí, pues se mueve todo el campo de batalla. Shingoku se los donó 20 bits. Dice, buenas noches, gordos sabrosos. Les dejo unos morlacos. No vi cuando empezó el stream, Adrián. Me mandas un... aquí Papi Rey reportándose. Esa es mi frase favorita de la temporada pasada. Está bien, Shingoku Ocelot. Muchas gracias. Llevamos 1:20 de stream. Y no tengo ni idea por qué, porque hemos hablado un montón. Ya como se llama el negro. Good. Killer Tench donó 10 bits. Dice: ¿han visto la serie Barry en HBO? No, no la he visto. Jonah dice: Bernadetta, a smile to protect. se ve que tiene fans, la neta. Uh-huh. No es mi personaje favorito, he de decir. No. Es muy útil. Indudablemente pero es muy útil. Como personaje, sí. No. Pero como personaje no. No es mi taza de té. No. Lo siento, Maniático. Ahorita no puedo hacer el calle ese malandro, como que la voz no me está dando. Hace rato me pidieron uno y se me fue. Se me fue la voz así fuerte. Os Basura se resuscribió vía Prime por 35 mesesotes y se pasaron de dejar el sub. Muchas gracias, Os. Alex M9 donó 25 bits. Dice, ese y Adrián, tuve el placer y fortuna de verlos en persona en una conversación del UNAM hace 2 o 3 años. Pero la pregunta es, ¿han pensado hacer más cosas como esa hablando sobre creación de contenido y contar sus experiencias a personas que inician en esto? Nos tendrían que invitar, Alex. Sí, pues tendría que COVID, ¿no? Ajá. Bueno, obviamente la pregunta viene relacionada con que en el futuro, ¿no? Sí. Tendrían que invitarnos. Esa vez nos invitó el comité organizador de esa presentación. Uh-huh. También Shingoku se lo donó 10 bits. Dice, hablando de frases, ayer mientras hacía mis labores del hogar, puse el top de la temporada 10 y me reventé de risa con la broma de ciencia de Frostpunk. ¡Ciencia! Cuando vi... ¿En qué lugar quedó? Dije, ¿por qué? Y cuando lo volví a ver, dije, ah, ahora recuerdo. Pues porque hay mejores, supongo. Random White Mexican se resuscribió tier 1 por 54 mesesotes y dice también, dejando el sub acá, besos gordos. Muchas gracias, Random White Mexican. Muchas gracias, Oz. Nightmare995 donó 15 bits. Dice, hola gorditos, aquí pasando a dejar los cheers. Adrián, ¿ya acabaste el Bravely 2?
Tarantino se muere de la envidia de ese pinche juego. No lo ha acabado todavía. ¿Qué onda, Robin Winchester? Estamos bien, esperamos que tú también te encuentres bien. Los voy a acabar cazando. Bien. No mames, hay más de apoyo, güey. No, pues creo que este stream va a ser de conversaciones. Sí. Vamos a hacer una batallita. A ver qué hay. Una de las montañas y ahorita hacemos las de apoyo. ¿Para qué haya movimiento? Llevamos hora y media. ¿Hará serie de Jedi Fallen Order? Dice Shingoku Ocelot. No llegamos, ¿no? Sí llegamos. No llegamos. Creo que era 1150, una cosa así. Habrá que reevaluarla. Así podemos es. Ponerlo a los 1000 otra vez. Para que sea Dark Souls, Bloodborne y Fallen Order. Order. Puro Souls-like. De hecho, ese juego lo podremos jugar en New Game Plus. Sería todavía más rápido. Así como mi persona estaría puerquísimo desde el inicio. Dice Ige, no batalla, solo Bernadette. Así es, John Kuroshi. Va a haber una serie de Hollow Knight, sí. Ángel Diego donó this beat. Dice, ¿cómo andan para una cita Papa Jones o Carl's Jr.? ¿Para una cita Papa Jones o Carl's Jr.? No sé. Ambos son caros, o sea, dentro de esas cadenas. Aparte, siento que... Yo siento que Carl Jr., si vas a un restaurante, o sea, ahorita lo deberían. Ajá. Pero siento que Carl Jr. se presta más. Porque el problema de las pizzerías como de cadena, a menos de que conozcas una que tenga un buen local, es que sus restaurantes en realidad son como nivel Oxxo, de banquillos con... Con este... Ajá, sí. Son de barra. Si no vas a ir, o sea, si van a comer en tu casa, vamos a decir, pizza. Pizza. Si van a ir, no deberían. Carl's. Yo me tojo una pizza. No estaría mal. Están baratas las de... De hecho, las de Papa John's, estas las de Nueva York están baratas. Dice Shingoku Ocelot con 10 bits. Nel Adrián, el New Game Plus de Jedi Fallen Order solo conserva estéticos. Ya le di la vuelta. Bueno, podemos hacer New Game Plus y traer el poncho rosa a todo el juego, entonces. Killer Tench con 10 bits. Dice, puro Doneraki. Yo no llevaría de primera cita a un Doneraki. Ya. Y no siento que Donela aquí se preste mucho para citas, la verdad. No, la neta no. Nightmare995 donó 15 bits. Dice, por cierto, reseña grande de Disgaea 6 cuando llegue en junio. ¿O qué perros? Y a ese que quería recomendaciones para el Vita, están el Disgaea 3 y 4 complete en el Vita. Sí, de hecho yo tengo Disgaea 3 en el Vita. Está bueno. Del Disgaea 6, pues tenemos que ver que haya también en la misma época. Pero sí, obviamente ese es uno de los que podría tener reseña grande, indudablemente. Lo que me preocupa es lo que he escuchado del juego. Que se ha vuelto más como... Que se ha vuelto más como un juego de móvil, como un autoclicker. Entonces, de un autoclicker no, un autobattler. Entonces, I don't know. Pero bueno, eso es solo algo que he escuchado en general. No he leído una reseña así como completa. Ian PFR 2000 donó 10 bits. Dice, gordos, me acabo de comprar South Park Retaguardia en peligro y es una maravilla. ¿Le harían serie? Ese, pues, supongo que es un poco más fácil hacerle serie. Los de South Park, hay posibilidades. Son más rápidos. Hay posibilidades de que algún punto suceda. Lo que sí no sé es
Hay algunas escenas que podrían ser como complicadas para Twitch. Mm-hmm. Leomilla me pregunta, ¿cuál es mi juego favorito de Star Wars? Está entre Battlefront 2, el viejito, el Jedi Outcast y el Empire at War. Aunque el que más horas le he sacado es al Empire at War, definitivamente. Puro torón. Uy. Estoy bien. Seikado, no soy tan fan de KOTOR. De lo que sí soy muy fan es de Mass Effect y ya quiero volver a regresar a él. La colección va a estar cochinona, ¿no? Sí, estoy súper listo para volver a jugar Mass Effect, la neta. ¿Han jugado los Super Star Wars de Super Nintendo? Claro que sí, Yona. Hemos hecho hasta streams, de hecho. Hemos hecho stream, sí. Del 1, nada más del 1. Yo, Ezequiel y Rafa me vieron una vez acabar el Super Return of the Jedi, ¿no? Creo que sí. Creo que un día nada más me senté a jugar ahí en casa de Ezequiel. Y nada más lo acabé, así me puse a jugar y lo acabé. Saludos hasta Perú para José Gallego. No, José Gallo, 2153. Saludos. Tag Ogia dice, ¿los Super Star Wars están en plataformas actuales? El 1 sí. Salió junto con Battlefront 2, me parece. Tengo entendido. Los otros dos no. El Super Empire Strikes Back y Super Return of the Jedi no. Wii U. Nosotros los tenemos en el Wii U porque estaban en la consola virtual del Wii y los pasamos al Wii U. No, creo que de hecho están en el Wii U. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no sé, el chiste es que los tenemos en una de esas consolas. Darkvoid27 se resuscribió vía Prime por 21 mesesotes. Muchas gracias, Darkvoid. Chamaco perro. Shingoku se lo donó 10 bits y dice... Su película favorita de Star Wars de cada uno y por qué es el Imperio Contraataca. Pues porque es la mejor. Es la mejor. Es la mejor por mucho. Siento que lo que ocurrió con el Imperio Contraataca fue que no. George Lucas y todos ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero les quedó vergas. Tiene que ver mucho, no tiene que ver mucho con el director. Y este no sabían mucho las implicaciones de todo lo que hicieron con esa película. Así es. Porque luego llegó George Lucas y dijo, ah, pues voy a hacer más de lo mismo y la voy a defecar. Ah, no la defecó tan cabrón, ¿no? La que cierra esa trilogía, Return of the Jedi, no es mal. It's fine. Pero es, o que sea, sí. El Imperio Contraataca es muy buena. El Imperio Contraataca es muy buena. A mí lo que no me gusta del Rezo del Jedi, a mí me gusta mucho el Rezo del Jedi. Yo aguanto los Ewoks, de hecho, esa parte no me molesta. A mí no me gusta lo de Jabba. Siento que dura mucho y es un side completamente. Hoy te vas a la verga, güey. Doble moco. Emanuel MG27 se acaba de resuscribir vía Prime por segundo mes consecutivo y dice a seguir cordeando. Lo sigo desde que subían las reseñas los domingos. Pues para allá vamos de nuevo. Ya vamos en viernes. Ya vamos en viernes, sí. ¡Atropéllenlo, muchachos!
mataron. No, no mames, qué pedo. Bueno, subió el batallón por lo. Está bien. Está bien. Shingoku Ocelot donó 10 bits y dice: eso, Adrián, al fin, la neta, lo de Java es Luke haciéndose el chingón y regándola muy cabrón. La neta, esa peli es rescatada por la batalla de Endor y las escenas del trono con Palpatine. Es que aparte... Yo no soy fan de las escenas del trono. ¿No? Es que están muy estúpidas, güey. Están, o sea, muy largas. Sí. Ah, ven, platiquemos. Tomémonos nuestro tiempo. Mira, lo que pasa es que... O sea, es que lo que sucede con esa escena es que es un villano de Bond regodeándose. Sí, pues... Pero por mucho tiempo. Es muy larga esa escena. A mí sí me gusta esa parte. El tanque. Todavía no llegamos al límite donde te disparan. Dice, no effect. No, es que la magia es... siempre le va a pegar. A Edgar siempre la magia le va a pegar. Pero este... A mí sí me gusta esa escena. Pero también es porque la música me gusta mucho. Hay dos rolas de... Una de las canciones que más me gusta de Star Wars es una que sale en el regreso del Jedi, que es este parte del tema de la rebelión, solo es una parte. Sale durante cuando están formándose los escuadrones. Aunque creo que mi canción favorita es una que se llama Hyperspace, que suena en el Imperio Contraataca, cuando ya están escapando de Bespin y se encuentran con los Star Destroyers de frente, cuando ya van de salida y Luke está madreado y Leia lo está atendiendo y todo. Esa canción me gusta mucho. También Dark Void 27 se resuscribió vía Prime por 21 mesesotes. Muchas gracias, Dark Void. José Gallo, no he jugado todavía el demo de Triangle Strategy porque ando jugando Bravely Default 2 y ese ha tomado gran parte de mi tiempo. Es que está largo. ¡Sáquese de aquí! Uf. Oh, 4. La mata. Uf, uno. Ahorita la curamos. Echamos la curancia. A la verga. Es hora de robar un banco, banda. Seikado dice: ¿qué está pasando? ¿Ese farmeó o qué? ¿Por qué están tan rotos? Es que he minmaxeado bastante. Pues aquí ya sabe jugar el juego. Entonces ya no está perdiendo tiempo en hacer cosas que no debe hacer. Y también ha hecho que pues trabajen mejor en equipo por toda la... Porque quiso hace rato. Sí. Aparte, Edelgar está bien rota. Desde sí, la neta, sí está bien rota. La neta, sí. Palabra, sí está bien rota. Sherbatsky, yo creo que en el siguiente podcast ya les comentamos qué onda con Art of an Art. Sunlight Yellow Overdrive. Ahí está. Lingote de oro. Rodrigo Puga pregunta: ¿es como el aldeano de Awakening? No. No, es diferente. Es diferente.
Está muy maciza, aldeano... es como Hulk, o sea. Ajá, tiene mucha defensa, ¿no? El aldeano de Awakening está roto. Ese güey sí está rotísimo. Tienes que dedicarle un rato para que se ponga así como chingón. Pero no mames, cuando ya está el full, imparable el pinche cabrón. Imparable. Toma eso, pícaro. Dice Rodrigo que es por la olla que usa en la cabeza. Pues eso parece. Es que ese personaje puede subir de nivel 3 veces. Realmente es eso. Chewiugu se acaba de resuscribir vía Prime por 11 mesesotes. Muchas gracias, Chewiugu. One in the belly, one in the penis. El Bernadette Special. De esa no te levantas, hombre. Joka, si llegaste algo tarde, nos quedan 20 minutos de stream. ¿Ya hay más preguntas para el podcast o sigue igual de escueto el asunto? Ya hay más preguntas. Ahorita que les dijimos, ya hubo más. Está sucediendo lo que luego sucede, que hay épocas en donde la gente como que se acostumbra y deja de preguntar. También luego lo que ocurre es que mucha gente se desilusiona porque no seleccionó su pregunta, pero es porque luego preguntan cosas que hemos contestado muchas veces. Sí. O cosas que no solemos contestar. ¿Cuál es su juego favorito de todos los tiempos? Ninguno. A ver, Eberto, vamos a pasarte para acá. NightmareReve95 donó 10 bits y dice: es mi impresión, o en este juego prácticamente no suben las estadísticas con los niveles. Es que es random, ¿no? Es random, es aleatorio. Es aleatorio. Tienes una oportunidad de que suban más de una u otra estadística, pero no siempre suben. Es RNG. Sí. De hecho, por eso luego en los speedruns de Fire Emblem, si el RNG no le está haciendo muy favorable, tienen que resetear y hacer save scamming, porque si no, no tienen las estadísticas necesarias para que su jugada les funcione. Sí. Eso es lo peorcito de esa serie. Pero el RNG te puede ir muy mal. Y Manolsaurio 23 se ha resuscrito vía Prime por 12 meses, sotes, un año ya, y dice: solo vengo a dejar mi sub. Una duda para Adrián, aparte de las estampillas, ¿hay algo que te gustaría coleccionar más? No colecciono estampillas, Imanolsaurio. Lego, ¿no? No colecciono estampillas. ¿Eh? Lego, ¿no? ¿Lo que te gustaría coleccionar? Me gustaría coleccionar más Lego, definitivamente, pero está muy caro ya. ¿Ha subido mucho de precio? Y llegó un punto en el que dije, ya no voy a coleccionar porque no puedo pagarlo. No puedo pagarlo, así sencillo. Entonces, pues, me gustaría más, coleccionar más Lego. Me gustaría armar Gundams también, pero no tengo el espacio para hacerlo. Mi casa es muy pequeñita.
Killer Tench donó 10 bits y dice: todos podemos estar de acuerdo en que GoldenEye del 64 es el mejor shooter de la historia, capa. No. No. ¿Podría comentarte que el primer Halo es el más importante? Por el hecho, sí, de que fue como que el más, el que logró meterle los controles chidos a se consola. Se sentirá bien. Ajá. Se sentirá bien. Pero si me preguntas cuál es como el mejor, Half-Life 2. I no sé, es que like Half-Life 2... That fucking toda... I love it. Sí, yo sé que te encanta. Pero no, sigo sintiendo que Halo. No, digo, Halo es el más importante. Pero que sea el importante no significa que sea el mejor, necesariamente. ¡Aléjate! Dice Krushdan que unos gumplas, Adrián. Hay unos de 600 pesos. Pues sí, pero no tengo espacio para armarlos tampoco. No tengo un lugar para trabajar, para trabajarlos, básicamente. Error querer matar a Eberto. ¿Ves? Este tuvo la suerte de que subió 5 estadísticas de golpe. Entonces es una muy buena leveleada. Así es. Shingoku se los donó 10 bits y dice: ¿tienes algún Black Series de Star Wars, Adrián? No, no tengo casi figuras de Star Wars. No las colecciono. No puedo coleccionar de todo, sería muy caro. Killer Tench donó 10 bits. Dice: a mí lo que me pasa con el juego es que aquí la experiencia se la lleva el que remata la unidad. Entonces Byleth y Edelgard siempre terminan siendo máquinas imparables y el resto se me queda atrás. ¿Algún consejo para nivelarlos? Sí, planea mejor tus golpes. Planea mejor tus ataques. Sí. Y como, eso, mira, este ya se va a morir. ¿Con quién lo ataco? ¿Quién me hace falta levelear? Bernat está a nivel 9. Ferenc está a nivel 8. Caspar está a nivel 9. Eberto está a nivel 10. ¿Todos con quién lo tengo que matar? Con este güey. Básicamente le vas moviendo, es la estrategia. Sí. Pues Ferdinand es el que más necesitaba esa experiencia. Porque aparte también, más adelante, el juego te obliga a hacer flanqueos, te obliga a tener dos grupos. Y luego es así como, no mames, mi segundo grupo la está chillando porque tengo puros personajes de bajo nivel, güey, ¿no? Sí. Ese sí. Manuel Sario donó 10 bits y dice: ¿ese no colecciona algo aparte de videojuegos? Compras mangas, ¿no? De vez en cuando. Sí, pero no diría que es una colección. Compro nada más los mangas que me gustan. Blu-rays ya dejé de comprar hace mucho porque pues, ya no salgo a comprar generalmente y nada más son luego están muy caros. Creo que juegos es lo que más colecciono. Sí. Porque luego sí nada más compro por coleccionar. Simón dice: gordos, ¿tuvieron Pepsi Cards? Sí, de hecho todavía tengo unas allá atrás. Tengo un librero allá afuera y todavía tengo Pepsi Cards. ¿Tú tuviste Pepsi Cards? Alguna, sí. Ah, cute. 69, crítico, 69. Rico. Nice. Y que dice: ¿qué son Pepsi Cards? Ah, cute. Las Pepsi Cards eran, más bien, porque ya no existen, una serie de cartas de Pepsi. Primero hubo una colección de héroes de Marvel y después hubo una colección de héroes de DC. Que originalmente eran cartas de Marvel o DC, de otras colecciones que juntaron aquí en México con el banner de Pepsi Cards. Las conseguías canjeando taparroscas de Pepsi. Entonces, de hecho, lo más interesante de todo eso es que Damián tiene las colecciones originales de esas tarjetas, no las Pepsi Cards, sino de dónde salieron. Y son las mismas tarjetas, nada más que atrás no dice Pepsi Cards, dicen otras cosas. Y fueron muy famosas cuando éramos niños. Y Manuel Osorio con 23. No, Manuel Osorio 23 con 10 bits. Dice: stream de Adrián mostrando las Pepsi Cards y sus Legos. ¿Hasta qué stream más aburrido sería? Ah, sin daño. Cute. Pegándole a la pared. ¿Le valió? Eso estuvo bien. Tuve la defensa 18 ya.
Ay, supongo que Hubert. No, hecho Bernadette. Uf. Ay. Max Heidegger, provecho con tu cena. Descansa. De Tequila Gundam donó 10 bits. Dice, ¿aún tienes tu peluche de Optimus, Adrián? Claro. Yo un tiempo compré varios peluches de juegos. Por ahí tengo un Hunter de Bloodborne, adorable y letal. Sí, déjame ir por él. Ah, cute. Uf, hasta me curé. No mames. Gordo, está desatado. Aquí está mi peluche de Optimus Prime. Es un peluche transformable, dice Chu Juárez, sí. Lo abres aquí. Lo enrollas. Y ahora es un camión. Es un peluche transformable, güey. Akagi91 se resuscribió vía Prime por cuarto mes consecutivo. Dice, gracias a todos estos años. Gracias por todos estos años de este gran proyecto. Muchas gracias a ti, Akagi, por seguir acompañándonos. Raus, ¿dónde conseguiste a Softimus? Pregunta, me lo regaló Damián en uno de mis cumpleaños, hace ya muchos años. Todavía vive en la facultad. De hecho, Damián regala cosas chidas. Uh-huh. En el último cumpleaños de Sam le regaló una alcancía bien chingona de Godzilla. Que de hecho es de esas baratonas. Que tiene como look baratón. Está padre, mecánicamente está muy padre. Porque de hecho es la que agarra la Godzilla, la monedita. Pero digamos que ves que los acabados luego no están chidos. Damián la arregló. Oh, wow. Entonces. Debe estar muy cabrona esa alcancía. La alcancía está muy chingona. Porque es que como también le pita sus figuras y ese todo ese desmadre, ya tiene mañas. No, sí, también está muy cabrón. De hecho, él hace figuras que no existen de partes de otras, así las desarma. Y hace así como, voy a hacer Deadpool porque en la colección hay Deadpool y lo hace. Bueno, Deadpool no, porque sí tiene Deadpools, pero así como algunos héroes que nunca han salido, nunca han sido muñeco. Él hace sus muñecos. Y Manosaurio 23 con 10 bits dice, un stream mostrando sus colecciones sería más divertido que ver las de Don Arturo. Pues no sé, hay gente que le gustan los streams de Arturo. Quizás sí deberíamos hacer un día stream de la caja que tenemos de cosas retro. Uh-huh. Pero pues, nos tendríamos que poder ver. Che, Dorote también está poniendo muy cochina. Y fuera sí tengo algunos libros de Star Wars, pero no tengo tantos tampoco. Muchos los tengo digital, y de hecho sí tengo la trilogía de Thrawn que te recomendé, y sí está muy buena. También tengo uno de Obi-Wan y Qui-Gon, no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama así, de hecho. Ese está padre, habla mucho de cómo era Obi-Wan. Y las cosas que ha sufrido, básicamente. Porque pues él no es el Jedi como más fuerte. Pero aún así es el Jedi más fuerte, banda. Ah, maestro y aprendiz. Sí, Shin Goku. Mi espada de hierro se ha roto. No, oh, no. Quiero matar a Eberto. Eberto me mata acto seguido. Jajajaja.
Quiero matar a Eberto. Eberto me mata. Eberto me mata a mí. Killer Tench, no disbits, dice: Damián confirmado como Best Secret Santa. De hecho, si te toca también, sí, te va a regalar algo chido. Sí, definitivamente. De hecho, la serie que sí estoy esperando de parte de Disney es la de Obi-Wan. Seikado dice, ¿no sientes que en las series Obi-Wan se siente como un lastre? Estuve viendo Clone Wars y chingaba cada rato a Anakin. De hecho, a mí me gusta que haga eso. O sea, todo mundo en Clone Wars trata a Anakin como si fuera un dios. O como si fuera un pendejo. No hay dos, solo lo tratan de esas dos formas. Obi-Wan es el único que lo trata como un amigo. Entonces, para mí es muy importante que Obi-Wan siempre le dé chichascarrillos. Porque aparte Obi-Wan es su maestro, es su superior. Entonces, Ana siempre le dice. Cuando le dice sus bromas, es para que se dé cuenta también de algo, que la está cagando en algo. De lo mejor para mí de Clone Wars, considerando que las primeras temporadas de Clone Wars son bastante malas a mi ver, son muy lentas. De lo mejor, de hecho, es Obi-Wan. Así lo veo yo, obviamente. Cada quien puede interpretar la serie como lo sienta, ¿no? Pero siento que a Anakin o lo tratan como un imbécil o como un dios. No hay tintas medias. Lo único que le hace es su maestro, Obi-Wan. Y aparte, la neta, Obi-Wan es el que echa más sass así a los enemigos también. Pues por eso le dicen el negociador. Ese es su apodo. Hay varias peleas que las gana hablando. O hablando hace que gane tiempo suficiente para poder ganar. Obi-Wan está cabrón. Shingoku Ocelot con 10 bits dice: la serie, ¿no esperas la serie del Bobas? O sea, de Boba Fett. Dice que será corta y realmente ¿qué esperas de la de Obi-Wan? De la espero de Obi-Wan es que siga siendo Obi-Wan, que esté padre el personaje. Porque a mí me gusta el personaje de Obi-Wan. No sé qué vaya a ser, ya lo veremos. Boba Fett, de hecho, no me parece un personaje tan interesante. Sé que tiene mucho lore, así como aledaño. Pero lo que me molesta de Boba Fett en muchos sentidos es que solo es la regla del culto del tiempo. Obviamente lo he ido arreglando con el tiempo, pero no lo necesito. La voy a ver. No creo que esté mala. Pero originalmente Boba Fett solo era la regla del cool.先生とはこんなくだらない話も再現なく続けられますね。不思議な人だな、先生は。不思議ですよ。大体人となりからしてもね。貴族らしさのかけらもなければ平民っぽさもない。浮世離れしてます。何かを企んで修道院に来た悪役って言われても違和感ないですね。 2 minutillos.
Y Diego 1405 se acaba de resuscribir vía Prime por 14 meses otes y dice saludos gordos, ¿saben cuándo sale The Bad Batch? Esa también se me antoja. No sé cuándo sale esa serie. No sé cómo vaya a estar. Ojalá esté padre. Podría ser todo un A-Team, la neta. Así como la serie de un A-Team. Pero no sé cuándo sale. La que espero que también esté buena, pero no sé qué pedo, es la de Rogue Squadron. Pero es porque me gustan las naves. Ahora todos quieren hablar con el maestro. Bro, tengo que ir por unas galletitas e irme a dormir. Déjame en paz. Dice que el 4 de mayo va a salir, todos los viernes. Ok, muchas gracias, Euforia. Mi supremacía absoluta. Cállate. Wanna kick your ass? Otro día abatió una bestia demoníaca sin esfuerzo. ¿Quién dijo seguro dónde? ¿Cuánto? ¿Do we have those? Sí, ¿no sabes? Hay un corral ahí en la esquina donde los los tienen guardados. El Rutork donó 10 bits y dice: yo soy muy fan de Pacific Rim. ¿Han visto las o planeas ver el anime PF Black que acaba de estrenarse en Netflix? No se me antoja el Rutork. Es que no me gustó aparte la segunda película. Ojalá esté buena, ¿no? Es el comeback. Pacific Rim. Ojalá. Ivanko Star Platinum 28 donó 20 bits y dice: buenas noches, gorditos. Justo ando igual haciendo stream. Si alguno de ustedes pudiera pasar a saludar, me harían la noche. Son mi inspiración. Pues ahorita que terminamos el stream, de hecho, estamos ya en sobretiempo. Porque no se pasan al stream de Ivanko Star Platinum. ¿Qué pasó el 19? Ah. Bien, sí. Qué bien, sí. Chingón. Pon el link, Ivanko, aquí en el chat. Listo. Ya, podemos salvar. Bien. Vamos a ver cuántas de apoyo me quedan. No mames. No mames. Eberto, ahora fue el pinche popular, güey. Vamos a echarnos otro ratote de conversaciones la siguiente semana. Está bien. Llega un punto donde terminan. O sea, te las acabas y ya... Sí, ya no pueden subir más. No pueden subir más. Pero bueno, muchísimas gracias, banda, por haber venido al stream de hoy. Yo creo que vamos a hacer los sorteos el día de mañana, banda. Porque sí, no hubo sorteo el mes de febrero. Alguien nos... No me acuerdo quién fue, pero alguien nos avisó que no hubo. Nosotros teníamos la idea de que sí había habido. Pero nos avisaron que no. No se preocupen, las listas sí estaban hechas. Para hacer el sorteo, entonces se van a hacer dos sorteos para Twitch y dos sorteos para Patreon mañana, así que yo creo que mejor lo hacemos mañana, ¿no?
Sí, es que ya es tarde. Entonces, pues bien, banda, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por su apoyo, gracias por sus donaciones, suscripciones y demás. De hecho, aquí Roy se acaba de suscribir vía Prime. Muchas gracias. Es Roy. Por la suscripción, se aprecia mucho el apoyo. Y pues vergas, vayan a ver Ivanko. O vayan a ver a Kit jugando Persona. Lo que ustedes gusten. Hay mucho entretenimiento. De chingón, banda. Nos veremos después. Bye. Bye.